Muy buenas, hoy os traigo un vídeo especial, un vídeo sobre micrófonos. Es que quería darle un poquito más de calidad en sonido al canal, a Twitch y demás, y he estado buscando micrófonos para sustituir al que llevo puesto, que es un micrófono bastante decente, es el de los cascos Kraken Pro V2 de Razer. Calidad-precio está bastante bien, pero quería darle un plus más de sonido y he comprado este Razer y el del gato que acaban de sacar, el Wave 3. Está también el Wave 1 del gato. Lleva poquito tiempo en el mercado. Y nada, a ver con cuál me quedo al final. Os voy a poner diferentes pistas de audio para que vosotros también podáis escuchar y a ver qué os parece a vosotros. Y vamos con las pistas, a ver qué tal. Había una vez un pueblo pequeño, un pueblo con casas de piedras, calles retorcidas y muchos, muchos gatos. Los gatos vivían allí felices, de casa en casa durante el día, de tejado en tejado durante la noche. La convivencia entre las personas y los gatos era perfecta. Los humanos les dejaban campar a sus anchas por sus casas, les acariciaban el lomo y le daban de comer. A cambio, los felinos perseguían a los ratones cuando estos trataban de invadir las casas y les regalaban su compañía a las tardes de lluvia. Había una vez un pueblo pequeño, un pueblo con casas de piedras, calles retorcidas y muchos, muchos gatos. Los gatos vivían allí felices, de casa en casa durante el día, de tejado en tejado durante la noche. La convivencia entre las personas y los gatos era perfecta. Los humanos les dejaban campar a sus anchas por sus casas, les acariciaban el lomo y le daban de comer. A cambio, los felinos perseguían a los ratones cuando estos trataban de invadir las casas y les regalaban su compañía las tardes de lluvia. Había una vez un pueblo pequeño, un pueblo con casas de piedras, calles retorcidas y muchos, muchos gatos. Los gatos vivían allí felices, de casa en casa durante el día, de tejado en tejado durante la noche. La convivencia entre las personas y los gatos era perfecta. Los humanos les dejaban campar a sus anchas por sus casas, les acariciaban el lomo y le daban de comer. A cambio, los felinos perseguían a los ratones cuando estos trataban de invadir las casas y les regalaban su compañía las tardes de lluvia. Bueno, pues no sé qué os parece a vosotros los distintos clips de audio. Lo mejor es escucharlo por uno mismo más que yo explique durante media hora. Os puedo hablar de precio. El precio, el más caro es el del gato, que son 139 € lo que me ha costado. El de Razer Seiren X, estaba de oferta, era unos 100 y algo de euros lo que valía, pero se quedaba en 65 por ahí. Y estos cascos están alrededor de 70, 60 € no, de precio normal. Os voy a dejar los enlaces en la descripción de Amazon por si queréis ir directamente a comprarlos o echarle un vistazo al precio que tienen actualmente. Ahí lo tenéis. Y ya os digo, a mí la calidad me gusta más el del gato. Si es cierto que este solo me coge a mí la voz, mientras que los otros dos cogen un poquito más el sonido ambiente. Si están los niños más lejos y todo, los capta. Quiero ponerle por detrás una pantallita de estas para que no coja mucho sonido ambiente, pero de momento eso es lo que hay y así es como funcionan los micros. Este para charlas con gente normal, juegos y tal, por calidad-precio está genial. Tienes cascos y micrófono. Si queréis un pasito más, vais a grabar muchos vídeos, vais a grabar podcast o algo, yo me tiraría por el del gato, la verdad, ya que haces la inversión, si no es una cosa que le vayas a dar golpes y tal, debería de durarte bastante tiempo. Así que me quedo con el del gato, que yo le he pillado también el filtro este antipop. Deciros que con este también he probado filtros y la calidad del sonido no la puedo mostrar porque ya no tengo el filtro, pero era básicamente la misma. La rueda que tiene este micrófono tiene el botón este de silenciar, veis que se pone en rojo, y la rueda es para si le conectas unos cascos. Los dos tienen la opción de conectarle unos cascos, tienen por ahí la toma que no se ve ahora, pero tienen por debajo para conectarle unos cascos, y esta rueda es para darle volumen a los cascos, no para nada del micrófono. Digamos la ganancia, que es como se llama, que le coges al micrófono, la tienes que hacer a través de Windows, porque tampoco he encontrado opciones de programas ni nada, mientras que con el del gato sí que tiene su programa propio para poder administrar la ganancia, tiene otras cosas que tocarle y tal. Y este sí que el botón que tiene la rueda es de ganancia y tiene distintas posiciones. Yo lo tengo en el 4, tiene distintas posiciones para la ganancia del micrófono. Entonces, yo me cogería el del gato, que es el que voy a coger. El muter este, en vez de ser el botón, es botón táctil, simplemente tocas, no tiene ningún botón, pero tocas y se mutea, lo ves en rojo perfectamente y sabes si está muteado o no. Este, para mutearlo, tienes que darle aquí al botoncito que se ve la pestaña en rojo. No es tan visual como estos que se ponen en rojo.
Y a veces me está fallando este, ¿eh? Por el otro día me avisó Meta y dice, ¿se te escucha? Digo, hostia, pues tengo el mute bien puesto. Dice, pues no, pues se te escucha. Menos mal que era, no era una llamada importante ni nada, pero que se me escuchaba a pesar de estar muteado. Este sí tiene ya, desde 2019 tiene ya, pues unos dos años y pico tiene, finales de 2019. ¿Qué más cosas? Este te trae un alargador, que tiene una entrada ya por aquí, que simplemente la jack normal, y aparte el alargador, que no os puedo enseñar porque lo tengo por detrás, trae dos puntas, una para altavoces y otra para el micrófono, que la tengo conectada por detrás. Eso es lo que trae en la caja. Y los otros, ya os digo, no traen nada más. Esto sí que no me ha gustado, este detalle de que esta rosca es de pasta, es independiente, la tienes que montar tú. No me ha gustado porque lo otro es de metal, y plástico con metal, si no lo metes bien, puedes comerte un poco la rosca, pero bueno. Entró bien y tal, pero ese detalle no me gustó demasiado. Luego, para quitar, son fáciles de desmontar para si lo quieres poner en un brazo. Este se desmonta quitando los tornillos estos. Y nada más, que así que me venga a la mente que deciros. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, escribidme en los comentarios. Ya os digo, os dejo los enlaces para que podáis ver el precio actual de los tres productos. Y cualquier cosa, aquí estoy para lo que os haga falta, ¿vale? Nada, espero que os sea de ayuda. Esa es la idea del vídeo, por si alguien busca un micrófono. Y nada, espero que os guste el vídeo. Un abrazo, cuidaros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chao.